Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar una reflexión en torno al texto En la lucha final, así se titula, En la lucha final, Capitalismo, Violencia Ritual e Ideología, escrito por Rendueles, y que se encuentra en el libro Arte, Ideología y Capitalismo, escrito por Chichek. Algo es analítica e históricamente certero. Conforme pasa el tiempo, nos volvemos más pacíficos. Menos guerras, menos conflictos, en términos relativos y con relación estrecha al tiempo, aunque el consumo mediático intente presentarnos una versión distinta. Pero el más media sabe que el ser humano es un animal con poca conciencia y menor memoria. La guerra como asesinato ritual. La exhibición del poder de someter. Violencia ritual. Con el cambio de los tiempos viene el cambio de los métodos. Las violencias ahora se manifiestan de maneras distintas. Pero la violencia antropológica ahí ha estado y estará. Ya no hay guillotinas en las calles francesas, pero sí ciberataques entre estados-nación. Siguen existiendo mutilaciones públicas a la par que drones de avanzada telefulminan vidas. Por ejemplo, México, como estado-nación, se presenta a sí mismo como un orgulloso país violento. Criticamos la violencia, que no entendemos además, que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Oh Dios mío, tantas armas y tantas drogas, a la vez que encendemos Netflix y les ponemos narcoseries a los niños y dejamos que compren piñatas de sus ídolos y grandes capos de la droga. Aguantamos el clasismo y la violencia económica ejercida en las élites sociales y, para bien, en realidad en todos los estratos, en donde la mujer tiene un papel de mero objeto de acompañamiento. Pero nos aterrorizamos por todo aquel que aparente profesar una religión distinta a la predominante, en el caso de México, el cristianismo. Malditos árabes asesinos no respetan a nadie ni nada, se escucha decir por ahí. Los centroamericanos son una mierda. Apedrémoslos en la frontera. Malditos caribeños negros huelen feo. Pura violencia ritual embebida en la cultura. La doble interpretación moral del ejercicio de violencia, la cual no terminamos de entender, pero en donde forzosamente queremos participar. Nos da asco saber que hay talibanes cortando cabezas a invasores estadounidenses, pero aprobamos la maravilla tecnológica que involucra sobrevolar un dron cargado de explosivos para luego dejarlos caer en puntos bien delimitados. Si mueren perros, mujeres o niños, son solamente un mal necesario. Después, puedes redimir tu pena moral donando un dólar al mes a causas de beneficencia. En la cultura de masas, cuando el asunto se convierte en personal, la violencia queda autorizada. ¿Qué posición juegan ahora los héroes de guerra en este, el siglo de lo líquido? No hay sociedad sin intercambio. No hay intercambio sin comercio. No hay comercio sin ventaja. Uno de los problemas esenciales del capitalismo es su incapacidad para generar agentes de producción, es decir, humanos, y con ello, controlar y definir estructuras sociales. Desde una perspectiva crítica, el capitalismo vuelve a ser audaz. Algunos humanos están decidiendo reproducirse en menor volumen y con menor frecuencia. Esto es un problema dado que la enorme maquinaria, ya bien engrasada y calibrada, no cuenta con insumos operativos necesarios para mover las palancas, para devorar lo indevorable. ¿Qué hacer entonces? Sustituir humanos con otros seres animados. Sustituir relaciones sociales con objetos de consumo. Si ya los humanos no desean hijos, que tengan perrijos, que tengan gatijos, que tengan mascotijos, lo que sea, pero que tengan algo. Pero, 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 solo pueden ser seres antropomorfos si sí, y solo si sí, modifican su dieta por productos premium. Son llevados a muchos lugares en calidad de acompañante VIP. Se asean en centros de cuidado especializados y que preferentemente no ladren, no mahullen, que no desprendan mucho pelo, que no orinen las paredes, que no baben los muebles de la casa. Para algunos humanos, establecer relaciones duraderas de pareja o de familia es todo un reto. Es mejor comprar cosas al instante vía la tienda en línea de preferencia. Es más fácil y es mejor dar likes a esas personas objeto, carne trémula y deseante de un acostumbrado olvido de fin de semana. Viajar, una buena comida acompañada de un buen vino, el status quo de un cierto segmento social aspiracionista, que se niega a reconocer su deficiencia argumentando posibilidad y creación pero nunca sometimiento. Nos encontramos, es decir, los actores capitalistas, aún en un estadio de incertidumbre, pero no de emancipación participativa. Un poco como ocurre en los sistemas sectarios, las religiones, en donde los feligreses, algunos de ellos, argumentan ser conscientes, o incluso lo son, pero guardando silencio y volteando la vista frente a actividades que no son del todo deseadas homo economicus y homo sociologicus en constante lucha, deseo, creencia y acción. Así, creencias, impulsos, deseos y comportamientos son un flujo continuo indiferenciado. La cultura del coaching ontológico se convierte en una cultura del coaching ortológico. De regreso al ano solar. La naturaleza no sabe ni está interesada en nuestras vidas, menos en nuestras existencias. ¿Por qué la sociedad entonces debería ser distinta? Lo que no hemos querido asumir es que el capitalismo no puede morir porque no tiene vida, no puede extinguirse porque no tiene materialidad. Está imbricado y encarnado en cualquier génesis geopolítica, en cualquier nuevo humano que nace segundo a segundo, proyecto, creación o devenir. El anarcoliberalismo es capitalista. El anarcocapitalismo es capitalista. En un sentido antropomorfo, el capitalismo no es ese monstruo deforme y grotesco, sino más bien es lo más parecido al dios natural y cuasi perfecto. Belleza adónica. Y eso nos debería tener todo menos cómodos y contentos. La rebelión y abnegación no deberían ser parte del mismo sistema. Listo, muchas gracias por acompañarme en esta reflexión y les recomiendo muchísimo que den lectura a este texto, Arte, Ideología y Capitalismo, que más bien está enfocado en un análisis crítico a la cultura del mass media, eh, de la televisión, del cine, etc. Pero por ahí se cuelan estas ideas interesantes que pueden ser explicadas desde lo macro. Con esto me despido, muchas gracias.